El novio puede recibir a la novia. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí en esta tarde. Es una tarde de fiesta, de bendiciones. Siempre me llama mucho la atención que el primer milagro que el Señor hizo lo vemos en una boda. Y yo creo que si necesitamos que Dios intervenga, precisamente es en el matrimonio, ¿no es cierto? Y algo curioso que noté allí en la palabra del Señor es que por más que se organice la fiesta, siempre algo va a pasar, ¿sí o no? Y parece que nosotros no somos la excepción, porque el Señor estuvo en la boda de Caná y parece que allí se les acabó el vino. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Se les acabó el vino, entonces tuvo que Dios intervenir para poder que la boda o la fiesta siguiera. Y eso es algo muy importante, porque yo creo con todo mi corazón que el vino representa no solamente el Espíritu de Dios, pero también representa la alegría que debe de mantener una pareja a lo largo de su nueva etapa. Y yo quiero darle en esta tarde el consejo de decirles a ustedes que si quieren vivir una vida de éxito, tener un matrimonio feliz, un matrimonio de gozo, van a tener que recurrir siempre a Jesús. Jesús siempre estará listo para intervenir y bendecirlos en cada día de la vida que ustedes tienen como matrimonio. Y sobre todo, qué bueno que lo invitaron a Él. Qué bueno que hoy le están diciendo: Señor, queremos que Tú intervengas en nuestro matrimonio, queremos que Tú nos bendigas, queremos que el milagro que Tú has estado haciendo en los matrimonios que te creen y que te tienen temor, lo hagas también con nosotros, con este caso con ustedes. Y yo quiero decirte, hija, pues, que en esta tarde para mí, pues, es una bendición poderte entregar. Siempre hay, en cada boda hay una experiencia para mí como pastor, pero por supuesto que no se pueden igualar todas esas bendiciones y privilegios que he tenido de casar a muchas parejas con el que hoy te pueda estar casando, porque eres mi hija y ya Joel pues ahora también forma parte de la familia. Y yo quiero decirle, verdad, que es una bendición. Quiero declarar que entras a ser parte de los hijos. Yo declaro que no tuve hijos hombres, pero yo creo que no los necesito, porque creo que Dios me ha dado la bendición de tener dos hijos hombres en los cuales puedo compartir experiencias de hombre a hombre, ¿verdad? De padre a hijo, y no de la manera que lo estuve compartiendo con mis dos hijas a lo largo de estos años. Y yo quiero decirles a los dos, es un buen tiempo. Dios está muy interesado en bendecirlos. Nunca traten de tomar consejo después de Dios. Siempre tiene que ser el primero. Queremos decirte con todo nuestro corazón que a nosotros nos ha funcionado ya casi 26 años, hija, el matrimonio, precisamente porque hemos dejado que Dios intervenga en cada una de nuestras etapas que hemos vivido a lo largo de estos casi 26 años. Y pues ustedes ya conocen, Kike, ya sabes cómo nos llevamos, ya de entrada sabes cómo, dónde, en qué familia, ¿verdad?, te metiste. ¿Verdad? Ya sabes, me conoces con la parte de pastor, pero también me conoces ya como padre. Y yo creo que esa parte de papá de Karime, pues es un poquito diferente. Es un poquito diferente a la postura que yo tengo como tu pastor. Entonces yo quiero decirte aquí que eres una bendición, y quiero estar orando al Señor para que Dios los bendiga. Que Dios me permita ver en ustedes todas las promesas cumplidas que Dios ha dejado a través de su palabra para el matrimonio. Yo estoy contento con mi hija Elizabeth y con mi yerno David, porque estábamos viendo cómo él se muestra con sus vidas, pero ahora lo quiero ver en ustedes. Entonces quiero orar en esta tarde
Y disculpen, pero la boda yo la voy a hacer diferente porque pues yo soy el pastor. ¿Cuántos saben que uno como pastor puede? Aparte que no hay ningún libro para que yo lleve unas ceremonias. Y si lo hubiera, de todos modos tampoco lo hubiera respetado. Porque yo creo que lo bonito de cada fiesta es la espontaneidad y sobre todo dejar que Dios nos guíe en este tipo de reuniones. Y yo quiero que todos los que están aquí, muchas gracias a los amigos, familiares, de veras qué bendición los que vinieron de otra ciudad. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Esto habla de la amistad que tienen con nosotros y también la amistad que tienen con mi hija y con Quique. Y les agradezco mucho todo el esfuerzo que hicieron por venir desde tan lejos, ¿verdad? Y estar en esta tarde que es tan importante para ellos. Y me gustaría orar y bendecir esta reunión. ¿Qué les parece si me acompañan? Yo quiero que usted cierre sus ojitos y disfrute este momento, porque yo creo que Dios va a bendecir su vida y va a bendecir la vida de Karime y de Quique. Padre, quiero darte gracias en esta tarde porque hoy, Señor, estamos dándonos cuenta de la oportunidad que tenemos de acudir a ti, Señor, en estas decisiones tan importantes. Pido que en el nombre de tu Hijo amado, tú bendigas esta fiesta, que nos permitas disfrutar de este tiempo, que nos permitas gozar, Señor, junto con ellos, todo el esfuerzo que se ha hecho para que podamos dejar este día como algo histórico, Señor, como algo que marque la vida. Yo quiero pedirte que toques el corazón de Quique, lo bendigas, lo ayudes, Señor. Los dos son jóvenes y yo te quiero pedir, Señor, que en su juventud tú les des la sabiduría para que cada día ellos puedan darse cuenta del amor que tú les tienes. Bendigo, Señor, este lugar, bendigo a mi hija. Declaro que los cielos se abren, Señor, para esta nueva pareja y declaro que la mano tuya, Señor, está extendida. Amén y amén. Yo sé que en estos días no se cree mucho en el matrimonio y no se cree porque el matrimonio ha pasado a ser ya como algo muy viejo, como algo que ya no tiene valor. Pero quiero decirles algo, el matrimonio no es una invención del hombre, el matrimonio nace en Dios. Fue Dios quien dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su mujer. No fue el hombre, no vino como un invento del hombre, sino fue de Dios. Y yo creo que si Él lo hizo así es porque Él ha preparado, porque Dios es un Dios de propósito, es un Dios de planes, ha preparado que la pareja sea bendecida en todo. Y dice la Biblia que y los bendijo Dios, y eso es algo que no se les debe olvidar a ustedes, y los bendijo Dios, a Adán y a Eva los bendijo Dios. Y yo quiero decirte hoy, a Quique y a Karime los bendijo Dios. No es que los bendecirá, es que ya los bendijo. Hoy ustedes tienen la mano de Dios sobre sus vidas. Y yo quiero decirles algo, si está la mano de Dios sobre sus vidas, nada, absolutamente nada les hará falta y nada va a estorbar para que ustedes sean felices. Una vez que la bendición de Dios está allí, es seguro de que todo les va a salir bien, absolutamente todo. ¿Dónde está la diferencia de aquellas personas que no invitan a Dios? En eso, en que sus matrimonios no son duraderos, en que sus matrimonios no son estables, en que los matrimonios no están disfrutando, ¿verdad?, lo que Dios desde un principio planeó, que es la alegría y la felicidad de tener a un esposo, de tener a una esposa. Y yo creo que ustedes ya tienen esto, los bendijo Dios. Entonces, como los bendijo Dios, Él se va a encargar de demostrarles que esa bendición abarca todo, la parte económica, la parte espiritual y la parte física. Amén. Y hoy quiero empezar con lo que es la parte de la ceremonia. Y voy a pedir a los padrinos que pasen aquí, los de arras, por favor. Padrinos de arras. Sí, pueden subir. No pasa nada. Acá para que no le den la espalda. Así, ahí. Siempre nosotros le damos muy poca importancia al dinero. Pero yo no sé cuántos matrimonios aquí saben que el dinero es importante. Puede haber mucho amor, pero si no hay dinero, como que el amor se va lastimando. No voy a preguntar cuántos han experimentado las dificultades que trae el no tener dinero. Pero el dinero
sí ha sido motivo de divorcio. El dinero ha sido motivo de separación. Y de la buena administración va a depender que ustedes siempre puedan tener ese recurso. Pero hay una parte que yo siempre digo, y no porque sea pastor, siempre lo digo porque esto fue lo que Dios estableció, y es que hay una parte que le corresponde a Dios. Si ustedes toman esta parte, mire, platicando con el pastor Iván, él me hacía la observación de las 12 monedas que hay aquí. Cada moneda que está aquí representa un mes. Fíjate nada más que las 12 monedas, los 12 meses representados ahí, se echan a perder por uno. Entonces, ¿de qué depende que te vaya bien en enero, febrero, marzo, abril, todos los 12 meses? En que tú saques lo que no te corresponde. Ocupas el recurso para cada mes, pero el año no tiene 13 meses. El año nada más tiene 12 meses. Entonces, Dios se compromete a bendecirte cada mes con lo que tú necesites, pero esta parte le toca a Él. Y el problema de los matrimonios es que prefieren echar a perder los 12 meses por no dar uno. Qué bárbaro, pero así es. Cuando debería de ser una alegría decir, bueno, no solamente voy a dar uno, pero yo también puedo dar otro. Porque al final de cuentas, todo el año le pertenece a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vida de ustedes está en sus manos. Y porque Dios dice que el bien y la misericordia les van a seguir todos los días de su vida. Así que yo quiero en esta hora, me voy a quedar con una, y vamos a hacer un pacto con las finanzas. Los dos van a tener su carrera, con el favor de Dios estamos orando por eso. Tú te vas a recibir de lo que has estado soñando y anhelando en tu carrera, igual mi hija. Pero los recursos no se pueden agarrar tú, tenerlos allí y echártelos a la bolsa, y los recursos de ella, agarrarlos y echárselos a la bolsa, y pues cada quien, yo me hago cargo de la luz, tú te haces cargo del agua, no funciona así. Los recursos tienen que ir juntos. Es decir, si aquí hay, esto es lo que me pagaron por esta semana de trabajo, esto fue lo que le pagaron esta semana de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a juntar para que el dinero no sea de cada quien, sino sea de los dos, para que funcione bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ese recurso? Que los dos van a tener que planear y van a tener sus propias metas. ¿Qué quieren alcanzar? Van a tener que unir esto. Pero es la responsabilidad tuya, Quique, porque eres el hombre. Si ella no trabaja, si ella no estudia, si ella no quiere seguir adelante con proyecto de vida, es la responsabilidad tuya, porque tú eres el hombre de ser proveedor y de estar ahí al pendiente de la luz, del agua, teléfono, todo lo que conlleva empezar una nueva etapa. Así que va a depender mucho de tu esfuerzo, de tu trabajo, para que tengan estabilidad en la economía. Así que quiero que hagamos esto, quiero que en esta hora yo hago un compromiso de cuidarte, protegerte y de amarte, de compartir contigo todas las riquezas que Dios me provea. Yo asumo la responsabilidad delante de Dios y delante de sus testigos de ser tu proveedor. Yo lo recibo. Y también hago un pacto de con las finanzas que Dios ponga en mis manos. Juntos vamos a construir un futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Voy a pedir a los padrinos de Biblia. Esto es
de más, a lo mejor, que yo se los diga. Pero si ustedes no acuden a la palabra de Dios, no hay garantía de que les vaya a salir todo bien. El capítulo 1 de Josué, el capítulo 1 de los Salmos, los dos hablan de que si ustedes meditan en la palabra, si ustedes hacen lo que está en la palabra, todo, escúchenme bien, todo les va a salir bien. ¿Dónde está el secreto? En que ustedes vayan a la palabra. Cuando se vengan los momentos de escasez, de dificultad, que no los queremos, por supuesto, pero que pueden llegar a tocar las puertas de su casa, ustedes tienen que ir a Dios y darse cuenta qué es lo que Él dice o qué es lo que debemos de hacer en esos momentos de dificultad. Cuando hay ya un poquito de diferencias por cuestiones de temperamento, tienen que acudir a Dios. Y Dios siempre les va a dar el mejor consejo y siempre les va a decir cómo arreglar cada situación que ustedes enfrenten, por muy difícil que se vea. Ustedes no van a la palabra, yo les aseguro que no van a funcionar como matrimonio. Entonces, la responsabilidad del sacerdocio no es de la mujer. Una vez más, el sacerdocio lo llevamos los hombres. Casi la mayor responsabilidad, y esto yo no lo inventé tampoco, para que no creas que es un asunto mío, y no es porque sea mi hija tampoco, ¿verdad? Sino que la Biblia, la responsabilidad, Dios se la dejó a Adán, no se la dejó a Eva. En la Biblia habla del sacerdote, no de sacerdotisas. Aunque pueda haber la función de mujeres en la Biblia, claro que lo hay, pero es la responsabilidad del hombre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es tu responsabilidad buscar al Señor cada mañana. Al levantarte y al acostarte, claro que tú eres la ayuda idónea. Tú eres también la que debe de impulsarle, motivarle y compartir lo que Dios va a empezar a poner en tu corazón para que sus vidas vayan 100% dirigidas por Dios. Yo quiero que pongan la Biblia aquí, por favor. Pongan la mano los dos en la Biblia. Y los pactos son tratos que se hacen con Dios. No se rompen, no se deben de romper. Y es de buscar al Señor juntos. Amén. Y vamos a orar para que ustedes hagan ese pacto con el Señor en esta tarde. Señor, en esta tarde hacemos un pacto delante de ti y de todos tus testigos de buscarte, de buscar tu presencia y tu gracia y tu sabiduría en nuestro matrimonio. Dice tu palabra que tu palabra es una lumbrera. Te alumbra nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Voy a pedir a los padrinos de anillos que vengan, por favor. El anillo siempre va a simbolizar un pacto, y es como cada vez que comparto en un matrimonio, en una pareja, siempre digo que el anillo habla del respeto que debemos de tener o que nos debemos el uno al otro. Habla también de el honor, el privilegio y, perdónenme la expresión, hasta el orgullo de decir que yo pertenezco a alguien o que alguien también me pertenece, ¿no? Si me estoy explicando. Y los hombres por lo regular no les gusta traer anillos. ¿Sabe que encontré eso hace unos meses? Una noticia donde ahora se están haciendo unos anillos que por dentro están grabados y dice: estoy casado. Al quitarte el anillo, cuando tú lo tienes el anillo por mucho tiempo, te va quedando una pequeña marca. Y ese anillo, cuando se lo quita la persona, de todos modos tiene en el dedo la marca, es decir, estoy casado. Porque hay personas que se quitan el anillo, ¿verdad? Para, no sé para qué, usted puede pensar para qué, se los quitan, pero al quitarse el anillo, dice ahí estoy casado. Así que para quitarse eso de allí, del dedo, decir que estoy casado porque está marcado en la piel del dedo, pues es más difícil, es más difícil. Y se hizo precisamente ese anillo para inhibir o para tratar de evitar la infidelidad en el matrimonio. Y yo creo que en este caso no hay ese problema, porque los dos yo creo que lo van a lucir, lo van a, lo van a,
aportar con orgullo, ¿verdad? Sabes que estoy casada, estoy casado. Yo tengo un dueño y yo tengo una dueña. ¿Está bien? Aquí hay una propiedad privada. Cuando decimos que tenemos un anillo, soy propiedad privada. Entonces yo voy a pedir a los padrinos de anillos que pasen, por favor. Y yo quiero que le ponga el novio, el anillo a la novia primero. Pónganse de pie los dos, por favor. Con este anillo me caso contigo. Me prometo cuidarte en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Ahora la novia puede poner el anillo al novio. Con este anillo me caso contigo y prometo cuidarte en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Amén. Pueden pasar. Y voy a pedir a los padrinos de arras, que en este caso no son unas arras. Este es un yugo. Sí, bueno, perdón, de lazo. Ya voy a dejar que me ayudas, por favor, con esto. Una persona nada más. Voy a pedir que pasen los padrinos de yugo. Y es que la Biblia sí habla de yugo. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Entonces habla más de yugo que de lazo. Aunque el lazo dice cordón de dos y tres dobleces, no se rompe fácilmente, pero sí habla de yugo. Y a ellos se les ocurrió, yo le iba a pedir al pastor Alvarito que trajera un yugo original, ¿verdad? De los que usan los bueyes, para enseñar el buey viejo al buey joven a arar. Pero yo creo que esto de verdad que me gusta, no sé si lo van a seguir usando porque de repente el pacto de piedra que se hizo se quedó como una modalidad en las siguientes bodas, y también el pacto de sal y todas las cositas que se van añadiendo, cada pareja va buscando su propia modalidad. Pero el yugo de verdad sí dice, no os unáis a yugo desigual. Qué bueno que los dos tienen la misma fe. Eso les va a permitir caminar juntos. Si no tuvieran la misma fe, si no tuvieran la misma creencia en Dios, les trae serios problemas. Y la única manera de poder caminar cuando son de diferente fe es uno jalando al otro, jalándolo y forzando a que se meta a hacer algo que no quiere hacer. Pero cuando tienen la misma fe es muy fácil. Es más, Jesús dijo que llevemos su yugo. Él mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice Jesús, yo te voy a poner a mi lado, unido a un yugo, y si tú te dejas, si tú eres dócil, yo te voy a enseñar cómo debes de caminar en la vida. Pero si no te dejas, te voy a tener que arrastrar como el buey viejo hace con el buey joven. Y yo quiero que decirles felicidades por esa idea. Gracias, hijo. Por esa idea de poner ese yugo. Y yo quiero que hagamos algo, por supuesto, ¿verdad? En esta tarde voy a pedir que se pongan de pie, ponte el yugo, pues que te apriete el velo, de todos modos ya estamos en la playa, ¿qué importa, no? Entonces, pues no sé si puedan tratar de correr tú para tu lado y tú para el tuyo. ¿Ya no? ¿Para donde vaya él? Dale para allá, Quique. Así es, ¿verdad? Así es. Y si no se deja, así es. Escuchamos esa canción. Vamos a ponernos de pie. Y yo creo que es un buen tiempo para darle gracias a Dios y para decirle al Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, ven, Señor. Espíritu Santo, hoy quiero invitarte. Espíritu.
a que toques la vida, Señor, de esta preciosa pareja. Contra todo pronóstico, contra todo lo que se haya levantado, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo guiará sus vidas. No será, Señor, ellos no serán un número más en las malas estadísticas. Señor, serán una pareja, una familia de éxito, porque se están dando a ti el primer lugar. Te están diciendo, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a este matrimonio. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Tócalos. Levanto mis manos, Señor, al cielo, como siervo tuyo. Y de la misma autoridad, Señor, que tú le diste al profeta Elías para hacer descender fuego del cielo, hoy, Señor, levanto mi mano y digo, oh Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, haz descender tu bendición sobre ellos y que a partir de este día, Señor, empiece una nueva etapa. Que venga, Señor, el canto de la tórtola, que se oiga, Señor, el canto, Señor, de las aves anunciando la primavera y la bendición tuya sobre ellos. En el nombre de Jesús, tócalos. Tócalos, Padre. Hoy quiero poner mis manos sobre ellos, Señor. Y ruego que se vaya todo temor. Se va todo temor. Toda duda, todo lo que estorbe, y bendigo sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy declaro que lo que tú has unido no lo separa el hombre. Como siervo tuyo, los declaro marido y mujer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padrinos pueden retirar el yugo. Yo soy el padrino de velación y claro, por supuesto, mi esposa. Y perdonen que lo que voy a decir, pero yo creo que lo mejor no les pudo haber pasado. Que el pastor, su pastor, ahora el padre de la esposa, los padres estén velando por ustedes. Claro que vamos a estar velando. Y claro que yo sé de qué se trata ser padrino de velación. Es estar al pendiente cuando ocupen un consejo, cuando ocupen lo que ocupen. Quiero decirles de parte de mi esposa y de parte mía que voy a estar ahí para atenderles. Quique, puedes correr. Claro que tienes a tu mamá. Tienes a tus hermanos, gracias a Dios porque tienes familia. Pero cuando ocupes un consejo de hombre, yo quiero decirte que cuentas conmigo. Puedes decirme, pastor, necesito hablar con usted de hombre a hombre. Olvidándose, que se olvide el término de que yo soy tu pastor, pero de hombre a hombre. Me está pasando esto y quiero que cuentes conmigo. No estás solo, no estás solo. Yo sé que vuelvo a repetir, gracias a Dios porque tienes mamá. Yo no tengo el honor y no tuve el privilegio de tener una mamá. Desde niño me tuve que ver la vida de una manera muy distinta a como él la ha vivido, por tener una madre que ha estado al pendiente de él durante todos estos años. Debe de sentir en esta tarde el honor y el privilegio de ver a que su familia, que sus hijos se están realizando y están dando muestras de que son hijos que están haciendo cosas buenas. Lo peor que le puede pasar a los padres es tener hijos que no den resultados, pero los suyos le están dando resultado y le van a seguir dando resultado. Yo quiero decirte que la parte de papá, porque conozco un poquito la historia, la parte de papá, si tú me das la oportunidad, yo quiero que sepas que puedes acudir conmigo.
dame la oportunidad y dame la confianza y no te voy a defraudar. Y estoy delante de todos mis amigos y de una congregación aquí en Pastoreo. No te voy a defraudar. Así que vamos para adelante. Y yo creo que ahora el novio puede besar a la novia. Y mil bendiciones para ustedes. Falta lo último. Ellos ahora hicieron esto. Era sal. Ahora ellos van a pasar acá. Yo quiero que si alcanzan a ver allí, lo que era el pacto de sal se cambió por esto. ¿Lo alcanzan a ver? No cabe duda que soy su papá, ¿verdad? Aquí están las dos vidas representadas, uno de cada color diferente, pero ahora se están uniendo sus vidas. Y claro que de la misma manera que no se puede separar ya los colores, así no se debe de separar la vida de ustedes. Y vuelvo a repetir que lo que Dios une no lo separa el hombre. Mil bendiciones para ustedes. Gracias a toda la corte, gracias a las madrinas, gracias a toda la familia. Para que le vayan de bendición, y por cada bendición que él reciba va a dar un paso todas las mujeres a Karime, ok, y vamos a ver quién llega más rápido. Hombres, es momento de demostrar que vamos enfrente, ¿eh? Ahí va, amén, amén, dale, dos, hombres, rápido, hombres, ¿quién va al frente, hombre? Dale, a ver, déjense a los demás, dátele vuelta, amigo, dátele vuelta, vamos ganando, dale, espérate, ¿dónde estás? A ver, muchachos. Toma, avanza. Vénganse, vénganse. A ver, se pongan acá. Nos están ganando las mujeres. Dale, bonito. Dale. Ganamos los hombres. Y siguen ganando. Y más. Acuérdense, es el año de la bendición.
Te llevaremos
suavito está de tu voz. Y en tus ojos de que no se apareció. No puedes escapar de ti. Yo te quiero olvidar. Yo te quiero ser. Quisiera confesarte que tengo toda mi alma de alabanza a quererte, adorarte por los siglos en que quisiera confesarte que tengo donde la batalla avanza de darte. Adorarte por los siglos eternos. Porque buscas la cruz a salvarme. Y yo puse el cantar de las aves. Voy a hacer una canción cada día. Y me llamo a la vida. Ahora me invito a sus melodías. Yeah!
Thank you.
Machacándolo.
Dios.